Gracias. Se abre la sesión al acto de entrega de diplomas a los alumnos egresados de los másteres universitarios impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Tiene la palabra la señora secretaria académica, quien dará lectura a la relación de alumnos egresados. Se nombrará en primer lugar al coordinador del máster universitario para que se incorpore a la mesa presidencial. Máster universitario en agroingeniería. Coordinadora, doña Margarita Ruiz Francisé. Doña Teresa Rosario Cuadrado Domínguez. Don Carlos Jorge Esponda Juárez. Doña María López Sánchez. Doña Carmen Broncho Bunego. Don César Navarro López. Gracias.
Máster Universitario en Recursos Fitogenéticos. Coordinadora, doña María del Carmen Martín Fernández. Doña Laura Inmaculada Álvarez Guerrero Chacel. Don Álvaro Alberto Arnar Olivares. Don Iván González González. Universitario en Tecnología Agroambiental para una agricultura sostenible. Coordinadora, doña Ángeles Adán del Río. Doña Celeste Aspiazu Segovia. Don Jesús González Lara. Don Manuel Vega Ronquillo. Excelentísimas autoridades, profesores, compañeros de máster, amigos y demás personas que estáis hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta entrega de diplomas a los alumnos que realizamos en el curso 2012-2013 los diversos másteres de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Concluye aquí una etapa más en nuestra formación académica y personal. Somos muchos, aunque no estemos todos, los que apostamos en su día por extender nuestros conocimientos y nuestras habilidades en el apasionante y amplio mundo de la agronomía. Y digo amplio no sin razón. Echando un rápido vistazo a la página web de la escuela, he podido constatar una gran diversidad de estudios de máster. Los dedicados a la agroingeniería y a la agronomía, a la economía, a la jardinería y al paisajismo, a la ingeniería alimentaria, la producción animal, los proyectos de desarrollo y cooperación, la tecnología agroambiental, la física de sistemas complejos, los recursos fitogenéticos y la biotecnología. Esta diversidad no es debida al capricho o a la casualidad. Se debe a que el sector primario ha sabido traspasar las fronteras que lo separan del resto de sectores productivos de nuestra sociedad y hoy en día es un motor imprescindible para el desarrollo de todos los países. Sin olvidarnos nunca, como reza el prólogo de la escuela, que sin agricultura, nada. Algo he podido aprender en mi paso por esta escuela como ingeniero agrónomo sobre las materias antes citadas, pero me temo que no lo suficiente como para exponer aquí todo lo que pueden entregar para el avance de nuestra sociedad. Mi máster en concreto aborda los principales temas en investigación y desarrollo de la biotecnología agroforestal, un área que ha experimentado una evolución exponencial en los últimos años hasta la actualidad. La biotecnología no es ficción, es ciencia, y es una realidad. Una realidad que ya ha traspasado la frontera de lo que podía ser, y hoy en día ya está dando sus frutos. Este año 2014 ha sido declarado el año de la biotecnología en España, un reconocimiento a esta área que ha sabido desarrollarse en diferentes planos. Podemos encontrar la biotecnología roja, aplicada a la medicina, encargada del desarrollo de vacunas y fármacos gracias a la tecnología del ADN recombinante, o por otro lado, avanzando en el estudio y desarrollo de la terapia génica. También encontramos la biotecnología blanca, que interviene en los procesos industriales empleando microorganismos y enzimas seleccionados y mejorados para el incremento de los rendimientos y la calidad de los productos obtenidos. También la biotecnología azul, relacionada con los ambientes marinos,
centrando su estudio en la apicultura, la ficología y la búsqueda y caracterización de nuevas especies y moléculas con capacidades terapéuticas, cosméticas o como fuente de nuevos alimentos. Por último, más relacionada con nosotros, la biotecnología verde, implicada en los procesos agrícolas, capaz de desarrollar nuevas variedades y organismos modificados genéticamente que puedan responder tanto a fines alimentarios como a fines medioambientales. No ha sido la única causa, pero la biotecnología aplicada a la agronomía ha permitido una gran revolución que ha tenido un impacto muy positivo en la producción de alimentos y en la calidad de los mismos. A diferencia de lo ocurrido en el siglo XX, en el que los incrementos de producción agrícola se debieron en gran medida al aumento de las superficies cultivadas en regadío y al uso de agroquímicos, en el siglo XXI es vital que los incrementos se originen a expensas de la mejora de las variedades cultivadas, además de emplear técnicas más respetuosas con el medio ambiente y con un menor aporte de insumos. Si la anterior fue una revolución verde, la de ahora tendrá que ser una revolución doblemente verde. Los retos actuales de la agricultura no solo se basan en el incremento de los rendimientos, sino también en la calidad agraria, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la seguridad medioambiental. Además, deberá ser capaz de hacer frente a los desafíos planteados debido al cambio climático, como son la reducción de regiones útiles para la agricultura o la pérdida de biodiversidad. La agronomía del siglo XXI, entendiéndola desde las múltiples facetas que comprende, deberá asumir la mejora de las características agronómicas y de la productividad, la mejora de la calidad alimentaria y tecnológica, el uso de las plantas como bioreactores y con potencial descontaminador del medio ambiente. Tendrá también que aprender a mezclar diferentes ciencias como la biotecnología y la nanotecnología, permitiéndole ampliar su campo de acción. Y en definitiva, deberá ser capaz de responder a las demandas de un mundo en constante crecimiento. A partir de hoy, nos tocará a nosotros dedicar nuestros esfuerzos al desarrollo y al avance de la sociedad, para que las generaciones venideras encuentren que el mundo, nuestro mundo del secano del regadío, del de los transgénicos o el de la agricultura ecológica, o el de la labranza o la siembra directa, les ofrece la oportunidad de crecer y desarrollarse, a menos tanto como hemos podido hacerlo nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Begoña Nieto Pilarte, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que, aunque suene atópico, porque es lo que se suele decir siempre que a uno le invitan a un acto como este, es que me produce una especial satisfacción. Me produce una especial satisfacción porque siento un poco la emoción de cuando hace muchísimos años era alumna también de esta escuela. Entonces, estoy encantada, os doy las gracias porque os hayáis acordado de mí y me hayáis invitado a participar en este acto. Y también es una satisfacción para mí por el hecho de ver la evolución que se produce en un centro como este, que efectivamente, tal y como Isidoro nos ha recordado en sus palabras, se dedica fundamentalmente a formar a personas que tienen que dar respuesta con ingenio a problemas de la vida real, de la vida cotidiana, a problemas que son de todos los ciudadanos, no solamente de los agricultores, sino de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tienen la costumbre, por otra parte saludable, de comer por lo menos 3 veces al día. Es decir, que tenemos que dar respuesta a problemas acuciantes de la sociedad. Entonces, me produce gran satisfacción ver cómo la escuela evoluciona y se adapta a las necesidades de la sociedad y responde a esas necesidades con una oferta amplísima de estudios de posgrado que Isidoro nos ha enumerado. Cuando reflexionaba esta mañana pensando lo que os iba a decir, pues he estado hojeando el elenco de oferta de másteres y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Me ha sorprendido muy gratamente por lo que os acabo de decir, porque considero que tenemos que dar respuestas a la sociedad. Hay que dar respuestas a la sociedad sobre todo porque como ingenieros que somos, tenemos que responder a eso que he dicho antes, tenemos que responder a los problemas con ingenio, pero tenemos que responder también a una amenaza que en estos momentos se cierne sobre nosotros, y es la de demostrar a aquellos que parece que no consideran que la función de los ingenieros sea tan importante y tan determinante como yo creo que lo ha sido hasta ahora,
demostrar que efectivamente nosotros tenemos un importante papel que cumplir ante la sociedad y devolver a la sociedad la inversión que la sociedad hace en nosotros formándonos. Y me estoy refiriendo, pues supongo que sabéis todos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? A alguna ley que está por ahí ahora mismo en tramitación, en donde, bueno, pues parece que se piensa orientar la función del ingeniero de otra manera, ¿no? Pues yo creo que nosotros tenemos que dar respuesta a esa aparente amenaza, transformándola en una oportunidad para nosotros y demostrando que somos capaces de rendir a la sociedad ese servicio. En el caso particular de la mayoría de los másteres, quizá haya alguno que se aleje un poco de lo que yo había pensado como ideas para comentaros aquí hoy, pero creo que la mayoría de los másteres de los que hoy hemos entregado los diplomas se ajustan a las ideas que os voy a comentar. Creo que están absolutamente centrados en lo que os he dicho, en dar respuestas concretas a problemas concretos. Y esto es una cuestión muy importante porque en un país como el nuestro, donde la evolución de la agricultura nos ha permitido pues, una gran transformación social, que no dudéis que se produjo gracias al trabajo, al esfuerzo, a la contribución de muchos ingenieros como vosotros, que fueron capaces de cambiar la realidad española en unas condiciones bastante críticas y con muy pocos medios. Sin embargo, tenemos que seguir dando respuesta a determinados desafíos, porque Isidoro lo ha dicho muy bien en sus palabras, tenemos unas exigencias sociales, legales, económicas, que no nos permiten cometer errores. Cada vez tenemos unas restricciones mayores en cuanto a problemas medioambientales, problemas económicos, tenemos que optimizar los recursos desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista medioeconómico. De tal manera que seamos capaces de mantener la competitividad de nuestra agricultura, la competitividad de nuestras explotaciones, hacer esa gestión sostenible de los recursos que él nos evocaba y al mismo tiempo cumplir con un objetivo que es un objetivo social y es el tener un adecuado desarrollo territorial, no solamente social sino también económico, dando respuesta a muchos de los desafíos que en estos momentos tenemos como país, ¿no? Y no es menor el desafío de la creación de puestos de trabajo y en particular para los jóvenes. Conectando estas ideas con lo que es mi responsabilidad cotidiana como directora general de Desarrollo Rural y de Política Forestal, pues evidentemente tengo que pensar en cuáles son las necesidades más acuciantes que tienen nuestras zonas rurales y en donde yo creo que vuestros conocimientos y vuestra capacidad de resolución de problemas puede tener una mayor repercusión, ¿no? Y en concreto, quiero pensar en una de las principales prioridades que tenemos dentro de lo que es la política de desarrollo rural en España, que es el fomento de la transferencia de conocimiento e innovación en la agricultura, en la silvicultura y en general en toda la actividad económica asociada al mundo rural. Uno de los principales problemas que tenemos que nos permite modernizar nuestra agricultura es, por una parte, la falta de jóvenes que estén en condiciones de incorporarse a esa agricultura y por otra parte, la falta de conocimiento que muchos de los agricultores que siguen en el campo tienen. La actividad de asesoramiento a las explotaciones es un área esencial de actividad profesional. Yo os animo a todos a que reflexionéis sobre esto porque las oportunidades que se os abren en ese ámbito son enormes. Por otra parte, estamos empezando este año un nuevo periodo de programación. Sabéis que en la agricultura hay pocas cosas que se muevan si no hay dinero público de por medio, porque tenemos el sector que tenemos y es verdad que hay que incentivar a los agricultores para que vayan en determinadas... A los agricultores entendido en un sentido amplio. Cuando digo agricultor, digo productor forestal, digo ganadero y por supuesto estoy pensando también en la transformación, en la industrialización de los productos de la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura. Pues una de los retos también los que tenemos que dar respuesta en este periodo de programación que ahora comienza y que va a disponer de cantidades, pues yo diría, importantes de dinero para fomentar la respuesta a estos retos que os digo, es la innovación.
La innovación es una constante que se tiene que incorporar en todos los aspectos de la actividad agraria y en particular en todas las actividades, en todos los proyectos que tengan una repercusión en el mundo rural y que vayan a beneficiarse de un dinero público. ¿Por qué la innovación en todos y cada uno de esos proyectos? Porque España tiene un reto ante sí muy importante que nos han puesto de manifiesto en todos los diagnósticos, y es que tenemos muy poca inversión en temas asociados a investigación, a desarrollo y a innovación. Entonces, una manera de hacer que eso cambie es poner dinero en esos aspectos para que se incorpore a cualquier proyecto de inversión que se realice en el medio rural esa vertiente de la innovación. Vosotros, con vuestros conocimientos, podéis contribuir de manera directa a dar respuesta a ese reto que tenemos, a ese reto importante para transformar esa agricultura y poder así asumir esos desafíos que Isidoro nos comentaba en sus palabras. Hay una herramienta que tiene una especial relevancia y a la que vosotros también podéis contribuir de forma notable y por lo tanto profesionalmente beneficiaros de la misma, que es una herramienta nueva que hasta ahora no existía en el mundo rural pero que se está poniendo ya en marcha, que es lo que se llama la Asociación para la Agricultura Productiva y Sostenible. ¿Qué es esta herramienta que con este nombre tan caprichoso? Pues esta es una herramienta en la que lo que se trata es de poner en contacto a quienes pueden ser los conductores o los vectores de promover cambios y de promover innovación en el medio rural con aquellos que pueden tener los problemas, la necesidad de ese cambio y de esa innovación. Entendida en un sentido muy amplio que a mí me parece que cubre toda la variedad de másteres y de conocimientos que hoy, que esta mañana hemos visto. Desde lo que puede ser la gestión comercial pura y dura hasta lo que puede ser una mejora genética clásica. Desde lo que puede ser el manejo de unos recursos hasta lo que puede ser una transformación de un productor. Cualquiera de estos aspectos que cubre todo lo que es la cadena de valor agroalimentaria que requiera un cambio, una innovación, considerar el problema un problema que puede ser incluso un problema muy viejo de una manera distinta, puede ser objeto de financiación por parte de esta herramienta. Entonces creo que para vosotros es muy útil que tengáis presentes estas ideas, porque ahora se os abre una oportunidad de empezar a trabajar, de empezar a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad ha invertido en vosotros y de las esperanzas que la sociedad ha puesto en vosotros, al mismo tiempo, lógicamente, ejerciendo una actividad y obteniendo un reembolso. Creo que es importantísimo para nuestro medio rural el que personas como vosotros sean capaces de invertir vuestro conocimiento, vuestras habilidades, de devolverlas de forma que seamos capaces de dar respuesta a los retos a los que me he referido y, sobre todo, a esos tres objetivos esenciales: a tener cada vez unas explotaciones más competitivas, a contribuir a esa gestión de los recursos más eficiente, a contribuir a una agricultura que sea respetuosa con el medio ambiente y que dé también respuesta a los desafíos de cambio climático que tenemos y a un desarrollo territorial equilibrado. Os animo a todos a que pongáis lo mejor de cada uno de vosotros para trabajar en estos tres aspectos. Os felicito y os deseo un futuro profesional lleno de éxitos y de satisfacciones personales. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Don Aristides Seguradía, responsable del área de la salud empresa. Muchas gracias, vicerrector de la universidad, directora general, director, subdirector, secretaria académica de la escuela, y digo además muchas gracias porque es el segundo año que nos invitan a estar presentes aquí, y la verdad es que cada vez más notamos el cariño con que la escuela nos trata y nos invita. Veréis un poco la realidad para poner un poco en contexto. El por qué esta charla es un poco precisamente hablar de vosotros, de cuál es el,
de cuál es el siguiente paso. Veréis, yo sé muy bien, estudié en esta universidad, hice un grado en esta universidad, en ingeniería, hice un posgrado en esta universidad, y sé muy bien lo duro que es conseguir una titulación en esta casa, en la UPN. La realidad es que como ingenieros altamente cualificados, tenéis una gran responsabilidad en vuestras manos. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de ahora? ¿Dejamos de venir a clase? ¿Dejamos de ver profesores? ¿Dejamos de tener que aprobar un examen al día siguiente? Se abren ante nosotros pues unos retos diferentes. La realidad es que es algo que yo, en mi modesta opinión, creo que sí que deberíais empezar a plantearos cuando seguro que ya lo estáis haciendo. Pero yo cuando terminé mis estudios en la UPN, terminé ingeniería industrial, yo no soy ingeniero agrónomo, terminé ingeniería industrial. Como buen ingeniero industrial, pues me puse a trabajar en una gran empresa. Bueno, pues tenía mis horarios, tenía mis tareas bien definidas, tenía mi equipo de trabajo, y la verdad es que era un buen trabajo. Yo, de aquella época, suelo decirlo, pues aprendí muchísimo, aprendí mucho de procesos funcionales, aprendí de todo. Pero notaba también que me faltaba algo, que no había realmente pasado tanto tiempo preparándome, tanto tiempo capacitándome, como para haber terminado en un puesto en el que no me sentía totalmente desarrollado. Veréis, surgió una oportunidad, en mi caso, que fue una oportunidad dentro de la universidad, una oportunidad para lanzar un programa de emprendedores que había sido un proyecto fin de carrera en mi escuela. Cuando surgió esa oportunidad, os tengo que comentar que yo sopesé muy bien pues el tema de, oye, sigo en la empresa privada, me vuelvo a la universidad, sí, no, etcétera. Me ofrecieron algo que era pues prácticamente pues imposible rechazar. Me ofrecieron pues algo que no me ofrecía ninguna empresa en aquel momento, que era una beca predoctoral en el Centro de Creación de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuando regresé de MIT, cuando regresé de Estados Unidos, me incorporé pues al que es el vicerrectorado de investigación de la UPM. Fijaos, en esa época yo no sabía muy bien, había tenido pues mi experiencia como estudiante en la universidad, la experiencia que todos podemos tener, con nuestros altos, con nuestros bajos, con nuestros momentos más alegres, con nuestros momentos un poco difíciles. La realidad es que cuando me puse a trabajar en la UPM en estos temas, principalmente en creación de empresas en aquella época, estoy hablando del año 2005, la realidad es que me di cuenta que realmente el talento en una universidad como la UPM era exactamente idéntico al talento que me encontré en Boston, en MIT. Esto de que cuando viene pues es un ingeniero con la vitola MIT, parece que pues todos los periódicos le prestan atención, es como que realmente se está pues hablando de una forma diferente. Una de las cosas que yo os tengo que decir, que por aquella época en mi pues un poquito más tierna, más tierna juventud, me asombró fue precisamente descubrir que el talento en esta universidad era brillante. Realmente había a mi alrededor un montón de gente que estaba haciendo muchas cosas realmente, realmente brillante. Y parte de ese talento es del que vosotros formáis parte. De esa comunidad es de la que realmente vosotros formáis parte. Fijaos, desde ese año hasta fecha de hoy, pues unas cifras que hemos actualizado muy recientemente, se han constituido en la universidad, alrededor de este programa de emprendedores, 146 empresas. Hemos trabajado con más de 2.200 proyectos de emprendedores. Se han captado cerca de 33 millones de euros alrededor de estas nuevas empresas creadas. Cuando la directora general hablaba de innovación, yo no he podido por menos
que realmente hacer una anotación, porque esta universidad está demostrando que sí que puede poner en marcha iniciativas de innovación y además en algunos casos disruptivas. Es decir, la que es la dificultad de lanzar una nueva empresa, de competir en el mercado, de hacer las cosas de una forma diferente o por lo menos de intentarlo. De hecho, además, yo cada vez veo que en todas las sesiones a las que pues, amablemente nos invitan, cada vez veo más perfiles de esta comunidad, de ActuVPM, que es este programa de emprendedores. Aquí ya he visto unas cuantas caras de gente que realmente también ha participado en este programa. Lo que yo trato también de inculcaros no es decir todos tenemos que crear una empresa, ni mucho menos, pero sí os diría que todos tenemos que ser emprendedores o por lo menos adoptar las características, digamos, más valiosas de los emprendedores, que son precisamente también las que se han mencionado anteriormente. Es ese servicio a los demás, es ese buscar los problemas y buscar las mejores, encontrar las mejores soluciones, es encontrar no solo una sostenibilidad, que ya de por sí es valiosa, sino encontrar un potencial de crecimiento elevado para que cada vez más gente, más empresas o más colectivos se beneficien realmente de ese ingenio, de esas ideas que nosotros tenemos, y eso es lo que yo os digo que es realmente una responsabilidad importante para vosotros. Yo, un poco para ir cerrando, ya os digo, esta intervención, os digo que la universidad en ese aspecto os va a ayudar y cada vez tenemos, digamos, más iniciativas o más gente o un ecosistema mejor formado alrededor nuestro para ayudaros, en estos aspectos. Aparte de este programa de creación de empresas, de ActuVPM, que además creo que Martina, que además es una persona así, Martina, que además está levantando ahí la mano ahí detrás, ¿la podéis ver? Martina, que es una persona además especialmente dedicada como un recurso más a esta escuela, a sus estudiantes, a sus investigadores, para apoyar este tipo de iniciativas, la universidad sí que está poniendo en marcha este tipo de cosas, nada más que para potenciar realmente todo el talento que vosotros ya habéis estado demostrando en estos años. Por mi parte, ya os digo, poco más. Simplemente deciros que tenéis una gran responsabilidad entre manos, sois gente muy cualificada, sois gente muy capacitada, realmente sois personas que podéis abordar proyectos muy ambiciosos y esa es vuestra responsabilidad. No conformaros, tratar de hacer cada vez las cosas mejor, porque en definitiva en vuestras manos está la posibilidad de cambiar el mundo. Muchas gracias. La palabra de Miguel Ángel García Martín, Molina, directora de la Escuela de Empresas de la Universidad. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Este es el segundo año hacemos un acto conjunto de entrega de diplomas de másteres. Quiero dar primero agradecer al señor vicerrector de personal académico su presencia y su presidencia aquí en esta casa, que nos honramos con recibirle. Desde luego a Begoña Nieto, que antigua alumna, no muy antigua, pero querida, muy querida, antigua alumna de esta casa. Actualmente directora general de Desarrollo Rural y de Política Forestal del Ministerio de Agricultura, a su director, Augusto Arce, que es el encargado de organizar todo esto como responsable, y a nuestra secretaria administrativa, Cristina Velilla, sin cuya asistencia no podría esto funcionar. Quiero, en primer lugar, dedicar un agradecimiento a todos los asistentes a este acto académico.
se reúnen hoy 9 másteres. Hemos entregado diplomas a 32 alumnos, pero en realidad han egresado, han salido, han acabado su máster un total de 98. La circunstancia de que no estén aquí pues indica que hay una cierta medida de que deben estar trabajando. Algunos de ellos también porque son alumnos de otros países y están en ellos, pero queremos pensar que por ambas cosas solo un 30% estáis aquí. Es importante el número de alumnos del máster en nuestra escuela, más teniendo en cuenta pues que lo que implica esta organización. El máster en el actual esquema de estudios es el segundo escalón en la formación superior. La mayoría de los de aquí ya tienen una formación superior. Habéis hecho un máster adicional que os ha permitido, os va a permitir continuidad en vuestros estudios hacia el doctorado a muchos de vosotros o hacia la actividad profesional a otros. En el nuevo esquema de formación, el grado es el primer escalón, el máster el segundo y el doctorado el último y definitivo escalón de la formación superior. Por lo tanto, haber alcanzado un máster indica ya un nivel muy alto en la formación, un nivel casi de una especialización difícil de alcanzar en otros sitios. Como decía Begoña Nieto, que se asombraba del numeroso campo de actividades y también la asociación analística del campo, el amplio campo de actividades que tenemos, ¿no? Es cierto, es cierto. Y eso quizá nos quita un poco de fuerza en el sentido de que abarcamos mucho y a lo mejor apretamos poco, ¿no? Este es uno de las cuestiones que tendremos que estudiar en el futuro con más interés. Los alumnos del máster son el leitmotiv de su existencia, es lo más importante. Aristides nos ha puesto aquí una luz de esperanza y de decir, vamos a seguir trabajando. Evidentemente, nuestros mejores deseos tienen que ir hacia vuestra actividad, vuestros éxitos serán los nuestros. Y vuestro orgullo deberá ser el haber pertenecido a una universidad que, como decía ayer, el rector, académico de San Isidro es del más elevado prestigio en el mundo. Haber pasado por esta universidad es algo que creemos que debéis con orgullo y que transmitáis a vuestro alrededor, a la gente que trabaje con vosotros. No quiero olvidarme de que se montaron los másteres de hace algunos años con unas limitaciones presupuestarias, con algo que se llama coste cero, y eso implica que el voluntarismo de muchas personas han hecho que vayan adelante. ¿Y qué son esas personas? Los coordinadores, los secretarios, el personal de administración y servicio que colabora con nosotros y, por supuesto, todos los profesores que intervienen. No quiero terminar mis palabras sin acordarme de ellos, pero también ofreciéndoles nuestra colaboración, la colaboración del centro para hacer que potenciemos de alguna manera lo que estamos haciendo. ¿En qué campo? Pues dando un apoyo académico mayor, mejorando la visibilidad y teniendo una imagen, digamos, corporativa común, y ayudando, como ya hemos empezado a hacer de una manera
positiva, acercándonos a buscar esos alumnos que necesitamos del exterior, ayudando a la internacionalización, que es uno de los objetivos de esta universidad. Quiero terminar pues dando las gracias y mis mejores deseos para todos los estudiantes que hoy habéis egresado de estos másteres. Gracias. Director de las Academias Superiores de Informáticos, directora general, doña Nieto, subdirector de posgrado, doctorado, secretaria académica, doña Cristina, coordinadores de másteres, egresados de estos másteres, personal de la UPM, amigos y amigas, en primer lugar quisiera agradecer a la, como antes se ha dicho por ahí, lo de Arnecho, autoridades, decía algo, ya, la autoridad realmente eres tú, agradecerte, Boñe, que estés aquí, aunque por supuesto que imagino que habrá sido una gran satisfacción debido a su condición de egresada de esta casa. No que vaya a decir muchas palabras, no tengo miedo, solo que me siento aquí más cómodo, será por la responsable de que pues, estamos de pie, no he sentado y me he permitido aquí acercarme a la tira de giros unas palabras. Cuando me dijeron que viniera este acto, y además lo dijo un gran amigo mío y alguien que tiene mucho que ver con esta casa, que es el director de gabinete, por supuesto me lo dudé y me encantó. Me encantó y no son palabras de claro, solo se lo dirás a todos. Pues sí, se lo digo a todos, la verdad es ella, es eso. Pero todos sabemos que tengo vinculación con esta casa, con lo cual en este caso es más verdad. No es que no se puede decir que a este hijo le quiero más que otro le quiero, pero dentro de los hijos que somos la UPM, yo particularmente tengo algunas escuelas pues, que son, tienen preferencia mía. Y ya, y bueno, ya saben cuál es el motivo, y es que me une relaciones con esta escuela. Y quiere decir que os conozco. Entonces, os conozco y quiero decir que además es para bien. Como es para bien, sé que todo lo que se produce en esta escuela es bueno, pues realmente felicitar a los egresados porque seguro que la formación que habéis recibido es excelente. No me cabe ninguna duda. Se han dicho muchas palabras, algunas voy a incidir aquí, respecto a que realmente tener conocimientos es todo. Sí, tener conocimientos es todo, es lo que nos va a abrir caminos. Luego nos han presentado que en los caminos hay que ser innovativos, hay que poner algo, hay que ser inductivos. Seguramente, no sé si todos, pero la gran mayoría, tendréis esas cualidades y las ejerceréis. No se ha hablado y me gusta, pero voy a mencionarlo yo, el agorero, eso de la crisis, y acá parece que se va olvidando y nadie ha dicho la palabra crisis, yo tengo que decirla. Sí hay crisis, pero dicho, pero sin miedo, hay crisis y aún así, aquí estamos sacando egresados, formando másteres, sacando, como ahora se lleva mucho, eso que a mí me gusta, pero bueno, eso del producto al mercado para que realmente pueda dar respuesta a los problemas que nos han planteado. Por eso digo que como conozco esta ingeniería y aunque es alejada de la mía propia, todos me conocí que yo soy de estos, de los ingenieros mecánicos y cosas de los viejos estos, ya digo, aún así entiendo este mundo porque siempre he entendido que si no comemos, aunque sea lo más primitivo de la carrera vuestra, que muchas más cosas, pero si no comemos, más vamos. Y si no damos de comer a todo el mundo, más vamos. Las cosas sin alimento, realmente hay revoluciones. Con lo cual, gracias a, como leí en el libro de mi amigo García Olmedo, la segunda generación verde, o algo así, revolución verde, donde expone realmente toda la problemática de todo lo que ha hecho
el mundo de la agricultura para realmente poder llegar a otro mundo. Hay otro mundo del satélite, del sofisticado, del GPS, perfecto. Pero hay que pasar por lo primero. Evidentemente, en la escuela no se ha ido solo en lo que es la agricultura, mejoras genéticas, sino más cosas. Y aparece la gran, como ha presentado el egresado, la gran variabilidad que hay en másteres, y ha dicho con gran acierto que todos ellos son necesarios. Han marcado pautas en que se ve la diferenciación. Solo deciros una cosa desde mi perspectiva, que creo en ella y la entiendo. Lo digo porque soy en muchas cosas y en mi gorro ese de personal académico y esas cosas que siempre estamos luchando por plazas, por qué decir, qué no decir. Solo deciros una cosa, de verdad que os entiendo. O sea, creo que hay esa variabilidad. Realmente los conceptos están ahí. El mundo del máster es este mundo. También lo sé. Sé que el máster son estudios apuntando a, no son generalistas, aunque muchos de alguna manera ofertamos máster generalista porque, bueno, nuestras generaciones son así. Sé que el estudio del máster es este, con lo cual sí que os entiendo y os animo y os doy las gracias a todos los coordinadores por todos los esfuerzos que hacéis, porque de verdad todos sabemos que es algo que hacer, porque no tenemos. La universidad nuestra, dice el rector, y yo así lo creo, apuesta porque la formación de post sea relevante y sea importante. La formación de grado la tenemos ahí, tenemos que responder a la sociedad inmediatamente, pero donde vamos a competir de verdad, si queremos estar en primeras o en segundas divisiones, eso es en los másteres y en los doctorados. Y sabemos que los másteres, para que sean buenos, tienen que ser así. O sea que sí entendemos eso. Lo que pasa también, permitidme que en esta dialéctica también me entendáis el papel que uno tiene que jugar, y es que, como decía, la crisis hay, problemas tenemos, que estarán allí, pero que quiero dejar constancia de que porque existan esos problemas, no se intenta desde el rectorado cortar ninguna actividad que potencie másteres, que proyecte másteres. Y es verdad que también preguntaremos qué se hace, qué no se hace y resultados. Siempre estaremos detrás de esas palabras. Pero realmente mi gratitud como miembro, digamos, rectorado, porque la oferta sea tan extraordinaria y tan buena. Es más, ofertas modernas, porque todo el mundo de la microbiología, de este estudio, vino de másteres y ahora se ha trasladado a grado, hemos observado que hemos tenido una aceptación fundamental y bestial. O sea, el grado en microbiología, bueno, eso es una cosa increíble. O sea, que realmente todas estas cosas al final van a dar los beneficios y eso es lo que esperamos. Como decía, egresados, que realmente es vuestro día, casi la mayor aceptación, porque la mayoría por los años que tenemos o que veo, venimos no realmente de grado máster, sino de, como decía, mi imagen de estudios más avanzados, y casi este máster es un más a más. La finalidad importante del máster, la mayoría de vosotros, es que os abre el camino doctorado. O sea, muchos imagino que habréis emprendido o vais a emprender esa vía, en los cuales obviamente necesitamos gente buena. Esta escuela sabemos que es activa en esas cosas, y a los que sigan estudiando, bienvenidos. Os decía que además de las palabras, que quedan bien, puedo decirla en todos lados, que queda bien, que está. No tengo datos, entonces la ingeniería es muy tozuda. Entonces, mientras que otros los datos les aburren, a mí los datos me gustan, o sea, son los datos. Y para que veáis y dar fe de que os conocemos, por lo menos yo, sois los segundos en captar alumnos de másteres. Sois la segunda escuela que tiene tanto alumnos
como matriculados de másteres. Lo sabemos. Sois los terceros en la UPM de conseguir captación privada. Los terceros, habiendo dos monstruos, que todos sabemos cuáles son, que son telecoindustriales, sois los terceros. Con lo cual, realmente, es una escuela que realmente tiene algunas cifras impresionantes. O sea que todo lo relativo a la investigación, a los másteres, a realmente estar ahí, sabemos que estáis. Ya digo, siempre se os pedirá o pediremos ejercicios de reorganización interna. No es de dejar de, ni quitar de, ni no dar nada. Lo que pasa que, repito, hay problemas logísticos derivados de problemas presupuestarios, pero que nunca está detrás esas cosas que se oyen o esos miedos de no, es que aquí eso somos pocos, somos tal, esas tal. Reconocemos la actividad que se hace, os animo a seguir haciéndolas y evidentemente en la dialéctica pues tendremos que hablar de necesidades y no necesidades, pero como digo, en principio, enhorabuena a todos, ya digo, los organizadores por todo su trabajo y a los empresarios porque de verdad os se abre un mundo que no tenéis. Ahora hay que comerse y seguramente lo conseguiréis. Muchas gracias. Para que